¡Deténganse! ¡No se acerquen! Alex, quiero que vivas. Yo ya estoy muerto. Yo te quiero mucho. Y siempre fue así. Tú le quitaste la vida a mi amado. Ahora yo te quitaré la tuya. Dime quién eres en el nombre de Alá. El sultán. ¿Quién te envió a matarme? Rey Luis II. Luis II. Me ha mandado mi señor para mi venganza. Sultán, ¿se encuentra bien? Tu esclava trató de matarme con esta daga, ¿me oíste? Mi sultana, gracias a Alá. Ibrahim, ¿dónde está? Ha salido al jardín para ver al sultán. ¿Leo? Así que te envió Luis II. Sí. Tengan miedo de él.
Sultán Suleimán, ¡usted morirá! ¿Qué ocurre? Desde un principio, esta mujer ha estado aquí para matarme. Hurrem. Ibrahim, ¿entonces él lo hizo? ¿Para que Sadika acabe con su vida, la mantuvo en el palacio? Ven, Hurrem, siéntate. Encierren a esta traidora. ¡Deténganse! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Todos morirán! ¡Todos morirán! ¡Suéltenme! ¿Perdiste la razón, Hurrem? Tú no estás bien. Estoy bien, mi señor. No he perdido nada. ¿Por qué hablaste así de Ibrahim Pasha? Mi señor, ¿sabe en verdad lo que hizo Ibrahim Pasha? Mi señor, Hurrem. Ibrahim, ¿qué está pasando aquí? Sadika intentó matarme. Firial, llamen a la enfermera ahora. No, no es necesario. Señorita Firial, tráele agua a nuestro sultán. Ibrahim. Esta mujer sirvió durante mucho tiempo a mi hermana y mi madre. Cuidó a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que ella sea la asesina? ¿Cómo es que Luis II pudo enviarla? ¿Cómo ha entrado a mi harem? ¡A mi palacio! Mi sultán Nasú me dijo que había encontrado a Victoria en la calle. Estaba herida y la trajo al palacio. Le dije que se quedara confiando en Nasú. Ve a interrogar personalmente a esa mujer. Yo estaré ahí. Hallaremos a los culpables y yo los mataré uno a uno. Ningún culpable podrá escapar de mí esta vez, Ibrahim. Y esto incluye... a Nasú, podría ser él. Mi señor. Hurrem, te llevaré a descansar. No, no, me quedaré aquí. Quiero volver al palacio.
Tú no estás bien, Hürrem. Por favor, ven conmigo. No me dejes. Está lleno de enemigos. Hürrem, ¿pero qué es lo que estás queriendo decir? Le digo que se vaya de aquí, Sultana. Este palacio es un nido de maldad. Hürrem, reacciona, por favor. No te pongas así. Piensa en el bebé. Lo siento mucho, pero el embarazo te está afectando. Nos vamos. Ibrahim Pasha, quiero que traigan inmediatamente a Nasú. Búsquenlo por todos lados, no quiero esperar. ¿Se encargaron de todo? Ya es comida para los peces, señor. Gusto saludarlo, señor Joshua. Señor Nasú, bienvenido. Dígame. Quiero el mejor colgante que tengas en la tienda. Por Alá, usted es muy generoso. Sí, doy todo por mi amor, señor. Estos son nuevos, señor. Mírelos. Y este también. Señor Nasú. Ibrahim Pasha te quiere ver. ¿Qué, ahora? Ahora. Bien. Señor Joshua, prepara mi encargo, por favor. Al parecer, mi boda será antes de lo que yo esperaba. Alá, así lo quiera. Dímelo. No tengo nada que contar. Mátenme. Ya verás. Tu muerte no va a ser de inmediato. Te mataré lentamente. Por Alá que sufrirás. ¿Me escuchas? ¡Vas a sufrir! ¡Sultán Suleimán! ¡Dímelo! El sultán Suleimán mató a Ariel. ¿Quién es Ariel? Era mi esposo. Era capitán en el castillo de Semun. Lo mató la noche de nuestra boda. El rey, Luis II, me dijo que ya se terminó el luto. ¿Quién fue el que te ayudó? Nadie. Yo sola. ¡No me mientas! ¡No me mientas! Léelo. ¿Lo reconoces? Esta carta es para ti. ¿Quién te ha traído estas noticias? El señor Von Kuk. ¡Estás mintiendo! Hace mucho que le quité la vida. Entonces... Entonces... Las cartas... ¿Me lo dirás? El señor Nasú Efendi. Él me trajo las cartas. Tu amigo Nasú. ¿No lo sabías?
¿Escuchas lo que estás diciendo? No sabía nada de esto. ¿Quién está ahí? Señor. ¿Cómo está Hürrem? Solo se asustó un poco y se puso mal. ¿Por qué se asustó? Alá protege al sultán, pero lo que ocurrió... Habla ya, ¿qué pasó? Sadika, con una daga, amenazó al sultán. Intentó matar al sultán. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sadika, que es húngara, fue enviada por Luis II. Ella quería venganza. Pero el sultán la atrapó. Es todo lo que sé, mi sultana. Hemos estado criando serpientes. Daye, ¿cómo no te diste cuenta? Sultana, Ibrahim Pasha la ha traído. ¿Cómo iba a dudar? Ibrahim Pasha. Ah, Pasha, ¿cómo has podido? Mi sultana, Ibrahim Pasha, ¿cómo sabría? Ella salvó a los príncipes del incendio. Y usted, como recompensa, la hizo su esclava. Usted fue quien le puso el nombre Sadika. No le creo. Y nosotros confiamos. Sultana. Mentira. Es mentira. Oh, Ibrahim. 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 Lo hizo Pasha. Se asustó mucho con lo que pasó. Por favor. Ayúdenme. Pasha, ¿me necesitaba? ¿Acaso me dará alguna buena noticia? ¿Está lista Sadika para compartir nuestras vidas, Pasha? Si me dices que está todo listo, creo que me desmayaré. ¿Esto se lo diste tú, Nasu? Sí. Era una carta de su tío. ¿Y cómo llegó a tus manos? Me las entrega el capitán del puerto, Antonio. Cuando llegaban cartas del tío de Sadika, él me las daba. Y así empezamos a hablar. Usted sabe cómo son esas cosas. ¡Eres un incauto! ¡Esa mujer te dejó ciego! ¡Eran cartas de Luis II! ¡Y le daban instrucciones a esa mujer usando esas cartas para asesinar a nuestro sultán! ¿Qué está diciendo, Pasha? ¿Cómo pudo? Acercó una daga al cuello de nuestro sultán. ¡Por poco lo mata! ¡Y yo también hubiese caído por tu culpa! ¿Entiendes lo que has hecho con tu imprudencia? Yo, por Alá, ¿cómo iba a saber? ¡Ah! ¡Levántate! El sultán te está esperando. ¡Vamos! Dicen que tú fuiste quien trajo a esta mujer al palacio. Así es, he sido un vasallo incauto e incapaz. ¿Qué otra cosa averiguaste, Ibrahim? ¿Qué otra traición hizo esta maldita? Ella habría sido quien mató a su esclava Isen y sultán.
He estado viviendo con una asesina en mi palacio. ¿Estás consciente de lo que has provocado, Nasu? Señor, debo ser castigado. Castígueme o yo me daré mi propio castigo. Pasha, Ibrahim Pasha, usted confió en mí y aceptó esta mujer para el harén. Mi gran señor, estoy eternamente avergonzado. Puedes estar seguro de que tendrás tu castigo. El encargado de elegirlo será Ibrahim. Pasha, mátame, Pasha. Mátame. Estoy muerto de vergüenza. No me hagas sufrir más, Pasha. No me hagas sufrir. Victoria está aquí. Aún vive. Tú trajiste a esa asesina con nosotros. Te toca a ti deshacerte de ella. Pero... este va a ser tu castigo, Nasu. Es mejor que me mates, Pasha. ¿Cómo voy a hacer eso? Tú te encargarás de esto, Nasu. ¿Lo harás? Decídelo tú, pero de inmediato. Será tu castigo. Pasha... que me has engañado. Perdóname. Yo no quería nada malo para ti. Me engañaste. Me utilizaste para tu traición. Estoy muy triste, señor Nasu. Señor Nasu. Van a matarme. Ayúdame. Sácame de aquí. Sálvame. Tranquila. Voy a salvarte. ¿Salvarme? Sí, espera. Cuando no haya nadie, vendré por ti. Escaparemos, nos iremos muy lejos. Thank you.
tranquila. Solo fue una pesadilla. Quédese siempre a mi lado. No me deje. Quédate tranquila. Ya pasó. No te preocupes. Yo estoy aquí. Qué día terrible. Como una pesadilla. ¿Por qué Jorrem estaba enojada contigo? Por el miedo. Por eso actuó de esa manera. No es importante. ¿Y el señor Nesu? ¿Qué pasará? ¿Lo castigarán? El sultán perdonó su vida. No te preocupes. Victoria ya le pagó el costo más caro. ¿Cómo vivirá con esta traición? Pobre. Su única culpa fue amarla. Si el amor te deja ciego, pagarás el costo. El tiempo cura todo. Nasu se recuperará. No te preocupes por él. ¿Por qué vinimos aquí? ¿Cómo nos escaparemos? Shh. Confía en mí. ¿Nos iremos en esto? La galera del capitán Antonio está esperando por nosotros. Vamos. Gracias. Estoy muy agradecida. Me salvaste de morir. Pero si nos descubren, nos matarán. ¿Tanto me quieres? Nadie más lo hizo en el palacio. Tú eres bueno. Tú no me ayudarás a escapar. Me matarás, ¿verdad?
Nunca me quisiste, ¿verdad, Victoria? Perdóname. No quiero hacerlo. Hola. Alá, Alá, perdóname, Alá. Sana mi dolor y elimina mi vergüenza. ¡Ayúdame, Alá! Mi sultana. Mi sultana. ¿Mi sultana? ¡No me toques! ¡Tú lo hiciste! ¡Rata! ¡Traicionera! Tú espera fuera. Mi sultana, no lo haga. Si continúa así, se darán cuenta que le sucede algo. Dime, ¿tú lo hiciste? ¿No es así? ¡Tú le dijiste a Ibrahim sobre Leo! ¿Con qué te ha comprado? ¿Por cuánto oro me traicionaste? Bueno. Golpéeme. Tiene razón. Pero no cometí ningún pecado. Alguien vio cuando recibí la carta de Leo. Me delataron. Luego Ibrahim me llamó. Me dijo que le diera la carta. Así los atraparía juntos. Pero usted no fue, recuerda. Yo impedí que fuera. Luego hizo que buscara en su habitación. Y ahí, en ese lugar, encontré el dibujo de Leo. ¿Y ahí se lo diste? Claro que no lo hice. Quemé el dibujo. Se lo juro. Además, yo sé ruso. Mi abuela era rusa. Si te hubiese querido hacer daño, podría haber sido antes. ¿Y por qué no me dijiste? Así encontraba algún camino. ¿Cómo iba a desobedecer a Ibrahim? Me iba a matar. Tenía miedo. Yo la quise proteger, sultana. ¿Qué le pasa? Está triste por lo que le sucedió al sultán. Por el embarazo está sensible. Todo esto me tiene muy mal, Daye. Con mis propias manos le mandé al asesino a mi hijo. Al menos ya la descubrieron, mi sultana. Tranquilícese. Ella fue la asesina de Aisé. Alá nos protegió a todos. Madre, ¿escuchó lo que pasó? No pude dormir. Sí. ¿Tú presenciaste la situación? No.
Cuando volví al palacio, la llevaban al calabozo. Nos salvamos de una gran catástrofe. No lo puedo creer. Sultana, nuestro señor la espera en el jardín principal. Al parecer vino ese pintor. ¿Qué estás diciendo, Zumbulag? ¿Qué pintor? Como nuestro señor me ordenó llamarle, pensé que podía ser porque vino el pintor. Zumbulag, ¡te mataré ahora mismo! ¡Fuera de aquí! Sultana, discúlpeme, ¿qué fue lo que dije? ¡Fuera! Buen día, mi sultán. ¿Buen día o mal día, Ibrahim? Mi sultán, le tengo dos buenas noticias. La primera es que ya castigaron a la traidora. ¿Esa es tu noticia? ¿Qué tienes en la cabeza? Tú debes cuidar mi vida. Tal parece que no puedo confiar en nadie más. No estoy seguro, ni siquiera en mi palacio. Estoy dispuesto a que ponga sus pies sobre mi cabeza. Señor, usted puede tomar mi vida cuando lo crea conveniente. Pero, por favor, le ruego que no dude de mi lealtad. Ibrahim, por ahora, cerremos este asunto. Pero yo no olvido. Entiéndelo bien. No olvidaré. ¿Cuál es tu otra noticia? Iré a ver a Hurrem. Se encuentra muy afectada por lo de ayer. Y te culpa a ti de lo ocurrido. Recibimos la noticia de que Carlos V dejó libre a Francisco I. Recibió su carta. Carlos V dio un paso atrás frente a sus decisiones. La reunión será hoy después del mediodía en la sala de suministros. Hoy es un día decisivo. Y terminaremos todo en este día. ¿Con todo? Nuevo día, nuevo amanecer. Llegó nuestra hora. ¿Mi sultana? Desde ahora te prohíbo que vuelvas a entrar a esta habitación. Prohibido. ¿Entendiste? Usted no confía en mí. Yo no he mentido. Por usted quemé la carta. Siempre he sido leal. Me han sobornado, amenazado, pero yo no la traicioné. He protegido a los príncipes. ¿Qué más voy a hacer? ¿Matarme? Sultana, escúcheme. Si eso quiere, ordénelo. Pero yo nunca la traicionaré. El sultán me está esperando en el jardín.
mi sultana. Perdóneme. No salga sin mirarme a la cara. Me refugio en usted. Ayas Pasha, nuestro sultán solicita una junta. ¿Ibrahim Pasha se debe a lo sucedido ayer? Tomó algunas decisiones. Notificará esto. Avísale al resto del consejo. Como usted ordene. El encargado de la guardia está esperando. ¿Lo hago pasar? Que pase. ¿Pasha me necesitaba? ¡Calla! ¿Cómo puede haber traidores en nuestras filas? ¿Cómo puede suceder esto? ¿No estás prestando atención a lo que sucede aquí? ¿Acaso aparecerán nuevos traidores? Todos los guardias de este palacio pasarán por un extenso interrogatorio. Inspeccionaremos todo, madre, padre, hijos, abuelos, ciudad natal, todo. Si encuentro alguna falta, primero te mataré a ti y luego mataré a toda tu legión. Fuera de mi vista. Mi señor. Urrem. ¿Cómo estás esta mañana? Estoy bien, mi señor. Siempre cuando estoy a su lado, todo está mejor. Ven. Te elegí este caballo. Es mi obsequio para ti. ¿No te gusta? Me gusta. Me gusta mucho. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Es tu caballo, elígelo tú. Que sea amor. Amor se llamará. Móntalo, adelante. Listo. ¿Quieres que vayamos al jardín? No puedo pasear, madre. Tengo ejercicios de espada. Sultana. Gulsa. Ya estás mejor. Mi príncipe. Mustafa, ve y comienza con tus ejercicios. Nos veremos en un rato. Escucha, Gulsa. Si osas a volver a actuar sin mi consentimiento,
No te protegeré. Y te daré de comida a los lobos. Amor es un caballo muy bonito y noble. Es muy valioso, gracias. Comparado con todo lo que tú me has dado, no es nada, Hurram. Primero me diste paz, después amor, y luego me diste hijos. Sultán de mi alma, por su felicidad, estoy dispuesta a quemarme en el infierno. Padre. Dime, hijo, ¿qué quieres? Quiero subir contigo al caballo. Bueno, tengo asuntos importantes, pero mañana lo haremos. Bonito caballo. Ese asunto está cerrado, Hurram. Nadie se beneficiará si se abre. ¿No le dirás al sultán? ¿No quieres deshacerte de mí? No lo diré. Pero no es por ti. Es por la lealtad que le tengo a mi señor. No voy a permitir que una infamia como esta le rompa el corazón y su gran honor. Eres cruel, Ibrahim. Asesino. Das miedo. Tú no tienes corazón. Así es, soy cruel. Puedes decirme lo que quieras, señorita Hurram. No me harás daño. Dime lo que quieras. No podrás dejarme mal con el sultán. Y no olvides nunca que salvé tu vida. Me debes cada respiro que estás dando. Y no olvides que gracias a mí vivirán los príncipes. Me debes su vida también. Así que estás en deuda eterna conmigo. Eso no lo olvides nunca. La sangre que derramas llegará el día en que te ahogarás con ella. No olvides nunca eso. Ibrahim no me vio. Ni me miró a la cara. Me pregunto si algo pasó. No miró por respeto a mí. ¿Qué más va a suceder, Atise? Me cansé de tus aprensiones. Sultana, creo que Atise tiene razón. Pasó sin mirar a ninguna de nosotras. Yo creo que se cruzó con Hurram. Salieron a montar a caballo con nuestro señor. Sultana Hurram. La madre sultana quiere verla. Serviremos la comida en el jardín. Vete de mi lado. Madre, Sultana Atise. Sultana, buenos días. Siéntate, comamos juntas. Te ves muy pálida. ¿Estás mejor? Estoy mejor.
Mi señor me ha regalado un caballo. Su nombre es Amor. El amor. ¿Ha pasado a ser nombre de corcel? El amor vive donde yo quiera. ¿No lo cree así, sultana? Es un caballo tan bonito que me enamoré. Comamos antes de que se enfríe. Buen apetito. Sultana, usted necesita una nueva dama de honor. ¿No es así, madre? Que sea bonita, elegante. Dejemos de hablar de eso. No quiero recordar malos momentos. No es bueno para tu salud, Hurrem. Estás embarazada. Es muy difícil olvidar, sultana. Siempre lo recordaré. No puedo olvidar cómo esa asesina podía andar entre nosotros. En su palacio, en los jardines y también en la habitación del sultán. Hurrem, compórtate. ¿Cómo hablas así? No estás frente a cualquiera. Levántate de inmediato. Ahora vete de aquí. ¡Su Majestad, el Sultán Suleimán! Inicio esta reunión en nombre de Alá, misericordioso y compasivo. Pashás, señores. Luis II, el infiel, atentó contra mí, yendo en contra de la paz de Alá, y lo pagará. Prometo que lo pagará muy caro. Siguiendo el camino que trazaron nuestros antepasados que conquistaron Estambul, haré que Buda, Viena, y los terrenos bajo el dominio del Papa y de los Habsburgo sean tierras del Islam. Nuestro siguiente objetivo es Buda. Es el deber que nos impone nuestra impronta imperial. Seguir el camino de los mamelucos como en Roma Oriental y expandir el Islam. Nos haremos de Hungría y desde allí expandiremos nuestra autoridad. Todos estarán bajo las nuevas fronteras que vamos a crear. Ninguna hoja se moverá sin el conocimiento de la autoridad otomana. Carlos V liberó a Francisco I solo con una de mis cartas. Martín Lutero y los príncipes protestantes nos abrirán camino para ir en contra del mundo católico. Cuando derrotemos a Francisco I, Carlos V se dará cuenta de que el único poder que existe en la tierra es el poder otomano. Con la ayuda de Alá enviaremos al infiel de Luis II al infierno donde pertenece. Que venga Carlos V y salve a su cuñado. Expandiré el nombre de Alá desde donde el sol nace hasta que se esconde en el poniente. Que comience la campaña. Pashás, señores, no hay tiempo. Hay muchas tierras que conquistar. Que Alá guíe nuestro camino. Amén. Amén. Mi señor, lo anunciaremos en el sermón del viernes, a los 7 universos, al amigo y al enemigo. Ibrahim Pasha, avisa a los comandantes y a los grandes señores. Quiero que se junten jenízaros y cipayos. Quiero que preparen los puentes y caminos, y que alisten las brigadas. Que se escuchen súplicas, que el cielo gima. Cinco meses después. Campamento de Plovdiv, mayo 1526.
Disculpe, Pasha. ¿Dónde está Nasu? No ha salido en todo el día. ¿Quiere que lo llame? Llámelo de inmediato. Palacio de Buda. Majestad. ¿Tienes noticias, Sandra? El sultán Suleimán y su ejército llegaron a Edirne. El visir Ibrahim Pasha con su ejército con destino a Buda avanzaron hasta Provid, mi señor. El sultán Suleimán viene por su venganza. ¿Alguna noticia del Vaticano? Nuestro embajador aún está esperando. Si no tenemos el apoyo, esta guerra puede ser nuestra gran derrota, Majestad. ¿Acaso no es posible un acuerdo de paz? Claro que no. No habrá acuerdo. No habrá compromiso. Si Suleimán viene a Buda, será destruido. Palacio de Edirne. ¿Llamas a esto codorniz? Codorniz, señor. Lo hice yo mismo. ¡Ah, señor! ¿Qué, señor? ¡No mientas! A mí no me mientas o te sacaré la lengua. No es una codorniz. Es un pollito enano. Ni siquiera una gallina. Es un pájaro, pero no puede volar. Ahora toma esto. Cúbrelo con salsa. Especias y hierbas para que de esa manera parezca un ave. ¡Vamos, vamos! ¡Vuela, vuela, vuela! Espero que todo salga bien, ya que esta noche tengo que pasar por 3 mezquitas. ¡3! ¡Pasha! 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 ¿Tú quién te crees que eres, el sultán? ¿Piensas estar acostado todo el día sin hacer nada? ¡Pasha! ¡Ya es suficiente, Nasu! ¿Acaso no te basta con que el sultán te perdonara? ¿No es suficiente para ti? Estoy en una depresión, Pasha. ¿Y ahora con depresión? Nasu, pasaron meses. ¿Me entendiste? Se murió. Tienes que olvidarla, ¿sí? Estamos en guerra y debes recuperarte pronto. Debes hacerlo pronto. Si no, haré que te devuelvan, Nasu. Y nadie te mirará a la cara. Reacciona ya, Nasu. Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Falta poco para la oración. Gracias, Alá. Terminamos el Ramadán con bendiciones. La cena de fin de ayuno. Que Alá ayude a nuestros soldados que están en la expedición. Amén, madre. Mi sultana. Escuché que le gustaba mucho la codorniz. La casé solo para usted. ¿Gulag? Dígame, sultana. ¿Pusieron las tiendas fuera del palacio para que dieran comida? Alá quiere que no falte nada. Usted no se preocupe, sultana. Yo personalmente me encargué de eso. Su Majestad, el Sultán Suleimán.
Nuevamente nos separamos. Se pondrán entre nosotros montañas, llanuras y enemigos. Por favor, no sufras más, Hurrem. Tienes que estar bien hasta el final de tu embarazo. Desearía que te quedaras. Y así estar a tu lado con tu paz y bondad cuando nazca nuestro príncipe. Ustedes son las encargadas de rezar. Que Alá proteja el camino de nuestros valientes y afile sus espadas. Y que vuelvan pronto a casa con la victoria. Amén. Amén. Padre, Ibrahim está en expedición desde hace 15 días. ¿Cuándo iremos nosotros? Mustafa, tú eres muy pequeño aún. Además, tu madre no te mandaría. Tú te quedarás con nosotros y rezarás. Es un niño. No puede ir a la guerra. No, yo ya crecí. Y utilizo muy bien la espada. Padre, llévame contigo. Mustafa, no es el momento ni el lugar para hablar de esas cosas. Pasha, perdóneme. Como usted lo ordenó, me recuperaré lo antes posible, señor. Vamos, siéntate y come. Te estaré observando. Quiero que lo sepas. Levanta esto. Llévatelo. Perdóneme, sultana. ¿Acaso no le gustó? Gulag, no quiero delicia turca. Está prohibido. Cuidado con traerme eso nuevamente. Sí, sultana. Levanta y llévate eso. Ya, vamos. Hurrem, ¿qué te pasa? Hurrem. Oh, mi hijo. Mi hijo viene. ¿Cómo sabrá que es un varón? Gulag, avisen a la partera. ¡Rápido! ¡Traigan a la partera! ¡Muévanse! Gulag, traerás la buena noticia. Aún es pronto para que nazca. Que Alá proteja a ella y al niño. Palacio de Edirne. ¿Es un varón? Por Alá, Hurrem. Nuevamente has parido un príncipe lleno de luz. Te felicito. Ojalá puedas criarlo sano y en paz. Gracias. Que así sea, sultana. Amén. Ha 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 ha.
Llévele la buena noticia al sultán. Ha nacido un nuevo príncipe. ¿Tendré un nuevo hermano? No es importante el sexo, sino la salud del niño que nacerá. Mi hija de seda. Mi señor, la sultana Hurrem dio a luz un príncipe. Llevarás el nombre de mi gran abuelo. Tu nombre es... Bayaceto. Tu nombre es Bayaceto. Tu nombre es Bayaceto. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semi Allah ve limen hamide. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palacio de Edirne. Mi sultana, el príncipe está mirando como si conociera este mundo. Como un sabio. Alá lo proteja. Este niño es todo un verdadero milagro. Alá lo proteja de la maldad. Que todos los días sean como este. Alá lo cuide, Gulag. Que lo proteja siempre y le dé felicidad. Descansa un poco. ¿No dormiste nada? No estoy cansado, mi sultana. Por Alá estoy muy complacido de ver bien al niño y a usted. Además, le he preparado una poción para la maternidad. Es fantástica, es fantástica. Ya lo verá. Y si me hace el honor, deberá probarla. Madre, perdóneme. En este día de fiesta, quiero ir a escuchar su bendición. ¿Habrá otro día tan bueno como este, Hurrem? Tú nuevamente nos has dado a luz a un príncipe. Gracias, Madre Sultana. Alá le dé larga vida. Que no nos falte nada. Que tenga una buena fiesta, mi sultana. Que tengan buena fiesta. Su Santidad, el hijo de Dux de Venecia lo está esperando desde ayer.
Su Santidad, le agradezco profundamente que usted me haya recibido. Esta entrevista será un secreto entre los dos, eso queda bien en claro, ¿no? No se olvide que oficialmente no debería verlo bajo ningún punto de vista. Usted no ha venido ni vendrá nunca a este lugar, ¿quedó claro, señor Gritty? Ahora sigamos. Cuénteme de los planes del sultán Suleimán. El sultán Suleimán ha reunido a un gran ejército a estas alturas. Ha salido de expedición con destino a Buda para acabar con el rey de Hungría. El mundo cristiano no podrá contra él en este estado de disunción. Quien tome una posición errada y no escuche ese poderío, no se salvará de ser el próximo objetivo. Suleimán te ha comprado, estoy seguro. Estás alabando a un enemigo bajo esta cúpula sagrada. ¿No te da vergüenza hablar como un traidor? Esto es totalmente intolerable. Su Santidad, yo seré católico hasta la muerte. Si esto no lo acepta la iglesia todos los días, rezaré a Dios para que entiendan. Yo le digo la verdad. No voy a mentir bajo esta cúpula sagrada, señores. Campamento de Edirne. ¡Su Majestad, el Sultán Suleimán! Nos espera un largo camino, Behram Pasha. Señor, estamos listos. Esperamos sus órdenes. Behram Pasha, yo también estoy preparado. Te traje solo para que veas los preparativos de la expedición. Volverás al Palacio Mustafa. ¿Cuánto más debo crecer para poder ir a la expedición? Quiero acompañarte. Jorrem, ¿acaso no tienes que descansar? Debo caminar. La enfermera me lo dijo, sultana. Además, estaba muy aburrida acostada. Hija querida, ven. Madre, mi padre no me llevó. Y Mustafa no está. ¿No? ¿Dónde está? No está. Fue al campamento con su padre. ¿Acaso irá a la expedición? Al parecer, tiene muchas ganas, pero no lo sé. Pero es un niño aún. Un niño. No puede ir. Si nuestro señor lo dispone, así se hace. ¿Dónde está Ibrahim Pasha ahora? Fueron a Plovdiv, príncipe. ¿Está lejos esa ciudad? Solo un poco. Queda en el norte. Una semana de viaje. ¿Una semana? Es mucho. ¿Hay que cruzar el bosque? Sí, mi príncipe. Hay que cruzar el bosque. Bien. Y si caminan rápido día y noche sin parar, ¿cuánto tardarían? En 3 o 4 días llegarían. Thank you.
Mi señor, lo que nos informa Ibrahim Pasha es que debemos esperar. Es importante lo que dice Ibrahim Pasha, pero hay que tomar Petrobaradin. Inmediatamente después, cruzaremos el Danubio y rodearemos Ilok. Y más adelante, Osijek. Para terminar en Buda. Mi señor, el príncipe Mustafa se perdió mientras le mostraba el campamento. ¿Cómo que se perdió? ¿Cómo le quitas los ojos de encima a un príncipe? ¡Lo buscan y lo encuentran! ¿Qué pasó? ¿Lo encontraron? Mi señor, buscamos por todos lados, pero no está. ¿Cómo que no está? Es un terreno muy grande. ¿Cómo buscaron tan rápido? Prepare mi caballo. Si algo le pasa, juro que los mataré. Yo soy el príncipe Mustafa. Mi padre es el sultán Suleimán. Si me llegan a hacer algo, los matará a todos. Palacio de Buda. Majestad, Paul Tamori. Mi caballero con más coraje, San Paul Tamori. Ibrahim Pasha ha tomado el castillo de Petrobaradin. Luego seguirá por el Danubio y por Iren, Sotin, Bokod y se juntará con el sultán. Allí Suleimán se juntará con su gran ejército en la ciudad de Belgrado. Lleva contigo a los hombres más valientes. Cuando se junten Ibrahim Pasha y Suleimán, quiero que realices una emboscada en el camino. Su majestad. Le juro de rodillas que elegiremos el mejor lugar para atacar a todos nuestros enemigos. San Paul Tamori, confío en ti y en tus caballeros. Tamori, no quiero que te arrodilles. Quiero sus cabezas bajo mis pies, ¿entiendes? Mi señor, encontraron al príncipe Mustafa. Te atrevas a hacer algo como esto. Debes informarme cada vez que te muevas. Padre, perdóname. ¿Cuál es tu nombre? Sabid, mi señor. Íbamos por la ruta y encontramos al príncipe. Al parecer lo asustamos un poco. Pero después... estuvo todo bien. El loco Sabid. Gracias, Sabid. Prepárate, Mustafa. Volverás al palacio de Edirne. Y
Deja de andar por ahí. No puedes ir a ningún lugar sin avisarme antes. Palacio de Edirne. Madre Sultana, he buscado el mejor mazapán de almendras de todo Edirne. Sírveles. Nuestra Sultana Hürrem no comerá las delicias. Le hacen mal. ¿Mustafa? Mi padre no me da permiso para ir con él. Mi pequeño león, ven. Siéntate, ven. No estés triste. Tu padre no te lleva por nosotras. Si tú te vas, entonces ¿quién nos cuidará? ¿Cuándo iremos a la capital? Nos quedaremos aquí. Vamos, ve a ver a tu hermano Bayaceto. Mehmet preguntaba por ti. Ocúpate un poco de él. Ve. Con su permiso. Mi sultana, no se vaya. Si usted no está, este palacio está en silencio. Hasta los ruiseñores del jardín se quedan así. Y las rosas se marchitan. Gulag, ¿te convertiste en un poeta? Mira lo que dice sobre la soledad. Mi sultana, la soledad solo le pertenece a la... Pero hay momentos en el que el corazón sangra. Con su permiso, debo hacer preparativos. Madre, Gulag debería venir con nosotros, si usted lo permite. Vamos a necesitar de sus preciadas atenciones. Tienes razón. Lo considero apropiado. Estoy muy contenta con su servicio. Campamento de Edirne. Mi señor, como le prometí, le daré buenas noticias. Los húngaros se apartan de nuestro camino y hacen reverencias por la grandeza que hemos alcanzado con usted. Hemos tomado los castillos de Irek, Berkasova, Sotin, Bokod, Borak y Dimitrovka, entre otros. El pueblo los ha entregado pidiendo compasión. Destruimos a los que se han resistido. Estamos conquistando el Danubio. Nuestros poderosos cañones están destruyendo los castillos. Mi señor, sus siervos esperan con ansias recibirlo. No así Luis II, que espera en su palacio en Buda, contando los días para su muerte. Palacio del Vaticano. Su Santidad me mandó a llamar. Estamos perdiendo Hungría. El rey Luis II está en una situación difícil. Han derribado todos sus castillos. Los otomanos están yendo a Buda. Si no los protegemos, puede ser una desgracia muy grande para todos. ¿Qué es lo que usted aconseja? Abran el tesoro del Vaticano y ayuden a Luis II. Su Santidad, ¿y si no devuelven la ayuda? Si Luis II gana, nos devolverá más de lo que le dimos. ¿Y si gana el sultán Suleimán? Entonces, ya no habría nada que recuperar.
Jesucristo nos proteja. Julio, 1526. Miren, llegó la sultana Hürrem. Sultana, bienvenida. ¡Ay, Alá proteja al príncipe! No lo toques. Mantente lejos. ¡Ya basta! ¡Deja de mirarme! ¡Prepara los dulces! Y ponle almíbar. Todo el harem tiene que comer. Regresó el príncipe. ¿Qué? ¿Llegó el príncipe? Me hubieras dicho. Haré todo mi sacrificio por el príncipe. Ay, la sultana Hürrem ahora tiene 3 príncipes. Ya nadie va a poder contra ella. Estará protegida. Alá la proteja. Salam aleikum, alas. Aleikum salam. Ay, Alá misericordioso. ¿Y tú de dónde saliste? Vine porque me necesitaban, Zumbulag. ¿Te necesitaban? ¿Por qué yo no estoy al tanto? La madre sultana me lo pidió. Personalmente lo hizo. En persona. Bueno, hablamos en un rato. Yo ya estoy aquí. Tengo que encontrar una habitación para mí. ¿Sabes de alguna habitación con balcón? Sultana. La señora Dahye echó a Nurham. Querían que yo también me vaya. Me casarían. Dijeron que me jubilarían. Lloré. Y les supliqué. Les dije que esperaran hasta que usted llegara. Tal vez sea lo correcto. Hazlo, cásate. Forma tu familia. De seguro serás más feliz que yo. Sultana. Si quiere, máteme. Mi felicidad es estar al cuidado de usted. Soy su sierva. Su esclava. Se lo suplico, no me eche. Ocúpate de Mustafa. Mi señor. Las llaves de los castillos que conquistamos. Es un honor para mí entregárselas. Marco Koglu Bali nos espera. Es momento de seguir. Tú ya te puedes retirar, Ibrahim.
Esperaremos aquí al sultán Suleimán. Usted entre al bosque. Por aquí pasarán. Y aquí estaremos. Alá está complacido con nuestro sultán. Alá bendiga a nuestros príncipes y que los proteja de toda desgracia. ¡No se abalancen! ¡No se abalancen! ¿Cómo se comportan así? ¿Zumbul no les ha enseñado nada? Niña, ¿cómo hiciste para juntar tantas monedas? A ver, ¿te parece bien? No lo creo. ¿Gulag? Señorita Nigar, qué colgante más bello. Entonces sí que valió la pena que usted sea la responsable del sultán. Si por tus ojos sale fuego. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Nuevamente de visita? No, ahora viviré aquí. Gracias a la sultana Hurrem, ella lo encontró apropiado. Gulag, trajimos sus cosas. Ah, ahora pasen. Pasen, pasen, vamos. Ojalá no hayan roto nada. Pasen ya. Bien. Tiene muy buena consistencia. Repártanlos. Buen apetito. Te dejaré la bandeja para que comas. No, ya es suficiente. Despacio, despacio. No golpeen las puertas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si rompen algo, les romperé sus cabezas. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas? Pertenecen a Gulag. Me quedaré aquí. ¡Esto es mío! ¡Me pertenece! ¡Ve y busca otro lugar! ¡Vamos, camina! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, vamos! No me iré, señor. Muero por respirar el mismo aire que tú. Recibí la orden de quedarme aquí de alguien muy importante. Por ahora, claro. Zumbulag. Es la orden de la madre sultana. Gulag se quedará contigo. Madre, si usted me lo permite, mañana quiero ir a mi palacio. Por supuesto que no lo permito. Te quedarás aquí con nosotras hasta que vuelva Ibrahim Pasha. Verás que eso es lo mejor. Pero, madre, pasarán meses. Que pasen. Ya cometí el error una vez. Ya sabemos qué pasó. La madre sultana tiene razón. Quédese aquí. Al parecer no tengo opción. Zumbulag, haz que preparen el baño. Lo haré de inmediato, mi sultana. Madre sultana. ¿Qué pasa, Zumbul? Que Gulag se quede conmigo. Usted... ¡Oh! Atice, mi hija. ¡Están viniendo! Que todos estén preparados. ¿Qué es lo que tiene? No se asuste, mi sultana. La sultana Tisa está embarazada. Estoy embarazada. Uh-huh.
Madre, ¿oíste? ¿Has oído? Sí. Embarazada. Sultana Hürrem, ¿por qué viniste? No vengas si no te llamo. Quería decirle que la sultana Tisa está embarazada. Quería informarle eso. ¿De verdad? Qué bien. Fuera de aquí. Mi sultana. ¿Qué pasa? Está enojada conmigo, pero por Alá que yo no tengo ningún pecado ni culpa. No tienes culpa ni pecado. Escúchame, Firial. Tú me has traicionado. Fuiste cómplice del demonio. Me convertiste en asesina. Ensuciaste mis manos con sangre. No pude hacer nada. Pasha es muy poderoso. Me dijo cállate y yo guardé silencio. Mi sultana, perdóneme. Sabe que soy su fiel servidora. No te perdono. Si me traicionaste una vez, lo harás siempre. Ahora vete de aquí. Me cansé de verte. Ibrahim. Demonio Ibrahim. Llegará tu fin, te lo prometo. Mi señor Luis II se ha quedado solo. Su ejército escapa hacia las montañas. Mi señor. Mi señor, ¿no me está escuchando? ¿Hice algo malo? ¿Qué pasó ese día, Ibrahim? En tu palacio, mientras atentaban contra mi vida, ¿qué hacías tú adentro con Hürrem? Mi señor, mi vida está bajo sus... ¿Qué le pediste a Hürrem?